En esta ocasión toca evaluar y pronosticar el calendario 2022 de los Packers de Green Bay. Este equipo que permanentemente está en los playoffs, pero permanentemente pierde los playoffs. Bueno, excepto en el 2011 cuando se metieron al Super Bowl y lo ganaron. Pero bueno, independientemente de eso, es un equipo que está Aaron Rodgers. Es un equipo que todos pensábamos que iban a traer a todo el grupo de nuevo y que iban a competir una vez más. No, ya no está Davante Adams, pero sí, tuvieron un muy buen draft y sí, han tenido una buena agencia, no, buena agencia libre regular, X. El punto es, vamos a ver el calendario 2022 de los Packers. Va a estar muy interesante porque abren la temporada en Minnesota, van y visitan a los Vikings en su propia casa y en esta ocasión a los Packers siempre se complica Vikings. Siempre terminan mejor que ellos, pero en el uno contra uno se les complica bastante y ese partido lo va a ganar Minnesota. Al igual que la temporada pasada, los Packers van a arrancar su año con una derrota de visita. Después viene la calma. Les toca jugar contra Chicago en el Lambeau Field. Dios agarra confesados a los pobres Bears de Chicago. Recordemos aquella imagen de Aaron Rodgers diciendo que era el dueño de los Bears, diciendo I own you. O sea, tú sabes quién es, papá. Con su marca de 21 ganados y 5 perdidos, es la primera victoria para los Packers en 2022. Y después entra en una racha. Van a jugar en Tampa Bay, van de visita contra Tom Brady y les van a ganar. Aaron Rodgers tiene una marca de 1 ganado y 3 perdidos contra Tom Brady en el cara a cara, pero esta vez va a ganar Aaron Rodgers. Siguiente semana empieza la racha. Bueno, continúa la racha. Van contra los Patriotas y va a ganar Green Bay. Ese partido es en casa, es en el Lambeau Field. Semana 5 contra los Giants. Ese partido lo gana. Es en Londres, también lo gana Packers, obviamente lo gana Packers. Están enrachados, ya tienen marca de 4 ganados, 1 perdido. Y luego toca contra los Jets de Nueva York. Contra los Jets en Lambeau Field, por piedad, va a ser una paliza. Gana, obviamente, el equipo de los Packers. Semana 7, visitan a Washington, va a ganar Green Bay. Van a tener marca de 6 ganados, 1 perdido. Y se enfrentan al favorito para ganar el Super Bowl este año. En la semana 8 les toca un partido dificilísimo. Les toca visitar a los Bills de Buffalo. Ahí se le va a complicar. Bueno, se le va a complicar, no pasa nada. Segunda derrota de la temporada. X, YOLO, no pasa nada. Gana Buffalo. O sea, ese partido lo pierde Packers. Semana 9, visitan a Detroit. También, después de una derrota complicada, Aaron Rodgers se desquita con los pobres Lions y gana el equipo de Green Bay en la semana 9. Semana 10, los vaqueros de Dallas visitan a Lambeau Field, en el Lambeau Field a los Packers de Green Bay. Y ese partido lo gana. Gana Packers, lo gana Green Bay. Le vamos a dar la victoria a los Packers de Green Bay. Semana 11, jueves por la noche, Tennessee contra Packers en el Lambeau Field. Ese partido lo gana Tennessee. Semana 12, visitan a las Águilas de Filadelfia y ese partido lo gana Green Bay. Están enrachados, ganan todos los partidos de la semana 9. Semana 13, otra vez de visita en Chicago, lo va a ganar Green Bay, obviamente. Se van a descansar, se dan una semana de descanso, se le llevan leve. Semana 15 contra los Rams en Monday Night Football en el Lambeau Field. Ese partido lo gana el campeón del Super Bowl. Ese partido lo gana Matthew Stafford y los campeones del deporte. Semana 16. Este juego es de trampa. Este juego contra Miami se les va a complicar. Van a visitar el sur de Florida. Van a visitar el estadio de los Dolphins y se les va a complicar. Ese partido lo va a ganar Miami. Será la cuarta derrota de la temporada para los Packers. Y ahora tienen una marca de 11 ganados y 4 perdidos. Pero está Matt LaFleur. Matt LaFleur solo sabe ganar 13 partidos por temporada. Entonces van contra Minnesota y le ganan en la semana 17. Y van contra Detroit en la 18 y les ganan. De esta forma terminan la temporada con marca de 13 ganados, 4 perdidos. Van a ganar su división, obviamente. Y se meten a los playoffs y van a tener un juego en casa. Déjame en los comentarios, ¿estás de acuerdo o no? ¿Coincides conmigo? ¿No coincides conmigo? ¿Estoy loco? ¿No estoy loco? ¿Qué opinas? Lo checamos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.